nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hemos comenzado este día con Cristo sobre el altar, adorando al Salvador. Él ha estado expuesto todo el día en la capilla, aquí en la sacristía atrás de nosotros. Y llegamos a la cumbre de nuestro Encuentro Nacional 2024, la celebración de la Santa Misa, donde Cristo nos dice: los amo tanto que me entrego por amor a ustedes. Celebremos con fe esta misa. Nos acompaña el Padre Ricardo, de párroco de Petorca. Sabemos que hay entre nosotros muchos que vienen de regiones y estamos muy contentos de tener este encuentro nacional. Comencemos con confianza en Dios. Perdón, y el Padre Carlos Campos. De la parroquia de San Alberto Hurtado de la diócesis de Talca, así es que estamos sur, norte, sur. Celebremos con fe y con esperanza y comencemos la celebración eucarística pidiendo perdón por nuestros pecados. Guardemos un momento de silencio y pidámosle perdón al Señor de corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
te bendecimos. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Palabra de Dios. Y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. El Señor es compasivo y misericordioso. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. El Señor es compasivo y misericordioso. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. El Señor es compasivo. A los hebreos. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno.
Palabra de Dios. Gracias.